Bendita sea tu pureza, pues todo un dios se recrea en tan grandiosa belleza. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Santa María, madre de Dios y madre de la Iglesia, de la misericordia y de la esperanza, reina de los apóstoles, de los santos, de los mártires y salud. Salud de los enfermos. Infinitos nombres para la bendita entre todas las mujeres. Una interminable lista de advocaciones que son tantas como muestras de filial amor por la Madre de Dios a lo largo y ancho de todo el orbe. En Alcantarilla, un claro ejemplo de ello con su patrona, la Santísima Virgen de la Salud Coronada. Esta es la historia de cómo la Virgen Niña se convirtió en la madre de esta villa, a quien cada año rinden culto llegado el mes de mayo con motivo de sus fiestas patronales. Ella, la poderosa intercesora entre el cielo y este rincón huertano. Ella, la más bella de toda la humanidad. Ella, Nuestra Señora, es la protagonista en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Sentir Cofrade. La historia que rodea a la Virgen de la Salud Coronada, patrona de Alcantarilla, se remonta a la Edad Media, aunque la falta de documentación no puede acreditarlo. Dice la leyenda que junto al río, entre la Rueda y el Puente de las Pilas, apareció la imagen de una Virgen Niña. Se trataba de una talla de pequeño tamaño que representaba a la Madre del Señor en su niñez. Por ello, adquirió el nombre de la Virgen de la Presentación e incluso se la llegó a conocer como Nuestra Señora la Pequeña. Aunque sería su actual nombre, el de Salud, el que le vendría dado a principios del siglo XVII, dada por su poderosa intercesión que finalizaron las epidemias que asolaban la zona, lo cual fue el inicio de aquel cambio de advocación, el inicio de una preciosa historia. En 1612 encontramos la primera referencia escrita, con un informe de Fray Juan Pereda, en el que explica cómo una imagen devotísima de la Santísima Virgen hizo un milagro, uno de ellos referido a la salud. Tiempo después sería Villalba y Córcoles, en el famoso Pensil de la Ave María, donde hiciera referencia a la patrona de Alcantarilla con los términos de prodigiosa imagen de la Virgen de la Salud que venera la villa de Alcantarilla. Es muy milagrosa esta imagen. Y no estaba aquí, por supuesto, ni en el convento de los mínimos, estaba junto a, muy cerca del actual Puente de las Pilas, cerca del río Segura, en una ermita que había allí. Y en 1675 hay una epidemia de peste bubónica en toda España, traída por las consecuencias de la guerra. Y estaba muriendo la gente de Alcantarilla, entonces, bueno, de Alcantarilla y de toda España. Entonces la sacan a la Virgen en rogativa y la epidemia, parece ser que milagrosamente se corta la epidemia y el pueblo agradecido pues le cambia la advocación por Virgen de la Presentación o Virgen Niña por Virgen de la Salud.
y desde entonces se le conoce. Por eso en el himno aparece salud y presentación, porque tiene dos advocaciones. Y ya, pues, cuando ya a principios del siglo XVIII la llevan al convento de los mínimos de San Francisco de Paula, en la plaza de San Francisco, y allí ha estado hasta 1967. Ya cuando estaba hecho este templo es cuando se la traen aquí. Las fiestas nacen en 1972, pero en esa época no había ni hermandad, ni había, por supuesto, ermita de la patrona. Entonces había una comisión municipal de festejos, siendo alcalde don Fulgencio Pérez Artero. Nacen las fiestas patronales en 1972 y el año siguiente se crea la Hermandad de la Virgen de la Salud. Se firman los primeros estatutos en febrero del 74 por el entonces obispo Roca Cabanellas y digamos que estamos legalizados. La patrona se le hacen las fiestas como era tradición en el mes de mayo. Lo que pasa que antes del 73 o del 72 no se hacían, digamos, no tuvieron continuidad. Se hacían, digamos, sin continuidad. Un año sí y ocho no. Un año sí y 20 no. Pero ya a partir del año 72, que por cierto nacen en honor a la patrona, a la Virgen de la Salud, y en honor al Beato Andrés, porque es el patrón del ayuntamiento, de la policía local e hijo de Alcantarilla. O sea que al principio nacieron en honor a los dos. La coronación se hizo en el año 2005, siendo presidente don Francisco Alburquerque Sandoval. Se corona precisamente el obispo, estaba recién llegado. Hacía un día que había llegado, porque fue el 20, domingo 20 de noviembre de 2005, y el párroco era don Tomás Cascal el Covacho, era el párroco de San Pedro, y se corona canónicamente. Durante todo el año es más bien una devoción con una expresión particular, individual, o sea, de las personas que van y vienen. La iglesia la solemos tener abierta todo el día,
mañana y tarde, y entonces si el, es, diríamos, pues un cierto río de las personas a encender una lamparilla, hacer una oración en ese ahí. Después, así como pueblo, como grupo, como más multitud, diríamos, pues sí, en, se expresa en la llamada romería, cuando se hace el traslado hasta la ermita de Agua Salada, también en el regreso, cuando el sábado la subamos hasta la parroquia de la Asunción y después en la procesión, ¿no? Dentro de la semana de las fiestas, aunque la iglesia en general celebre la Pascua del Enfermo un domingo, pues nosotros la tenemos con oración por los mayores, los ancianos y con unción de enfermos el lunes, y ciertamente pues resulta pues muy emotiva. Cuando hay elecciones se adelanta una semana las fiestas, y que tenemos pues ahora en la parte religiosa la celebración de la Eucaristía todas las tardes a las 8... el viernes a las 11:30... tenemos una celebración de la Eucaristía acompañada por grupo murciano, llamada Huerta, Misa Huertana, y el sábado también por la mañana la subida o pequeña romería hasta la Asunción, y ya el domingo a las 7 celebramos la Eucaristía en la parroquia de la Asunción, y posteriormente pues la procesión hasta la parroquia de San Pedro. Pues la camarera es la que cuida la imagen y la que la prepara pues para su día a día, y le cambia el vestuario y acorde a cada ciclo litúrgico, y la preparamos pues por supuesto pues para las fiestas que celebramos en honor a ella en mayo, y también en noviembre, el día de su festividad, el 21. Y tiene por lo menos 25 aproximadamente, entre mantos, sayas. Y la verdad es que son de diferente tipología, entre los de tela en brocado hasta los bordados de diferente tipo, en oro, en pedrería, al estilo huertano, en lana. La verdad es que tiene pues de todos los estilos, la verdad. Tienen mantos que también son muy significativos. Tenemos también otro que te he puesto aquí también, bordado en oro, que se le regaló hace ya unos años por parte de la hermandad, con la camarera Rosa Almagro, que de aquí pues la verdad es que me gustaría dedicarle un saludo, porque le hicieron una labor muy importante, y este manto y este traje se bordó en el Paso Azul de Lorca, igual que el estandarte que también tengo aquí detrás. En esta romería también, por ejemplo, ha estrenado, ha lucido en la calle, porque hasta ahora no había lucido, pues uno de más reciente creación, que es un vestido, una saya y un manto de lujo con mucha pedrería, que le regaló Encarna, una vecina de San Roque, que con mucho amor pues llevaba ya unos cuantos años preparándolo, y este año al final ha visto la luz. Y luego, pues curioso también, el representativo que tenemos y que nosotros llamamos capote, que está hecho con el traje de un torero, Juan Antonio Campuzano, que se lo donó a la Virgen ya hace ya bastante tiempo, en el 1983, y que también es curioso porque el color es muy bonito, y verdaderamente que el traje de un torero sirva pues para un manto de la Virgen, pues también es muy significativo. Me siento una privilegiada, ¿vale? Porque tener tan cerca a nuestra madre, el poder acicalarla como una mejor puede, pues es, yo que sé, un sentimiento que no se puede expresar verdaderamente, porque creo que ya también lo he dicho muchas veces, y es una de las cosas que a mí me gusta más por parte de mi trabajo como camarera, y es que la prepara con todo el cariño y poniéndole siempre trajes, joyas, el peinado, todo, que son donaciones de devotos suyos, con lo cual verdaderamente es como vestirla con el cariño de toda la gente,
y es una manera de demostrar pues el respeto que todos tenemos el pueblo de Alcantarilla hacia nuestra madre, y que yo sea la que con mis manos pueda hacer eso, que no se me olvide que siempre con la ayuda de mi sobrino, con Pedro Pellicer, que los dos mano a mano, la verdad es que con mucho cariño sobre todo, pues la verdad es que te sientes muy privilegiada y tenerla tan cerca pues no se puede pedir, ¿no? La Virgen de la Salud, en todo el pueblo de Alcantarilla se le tiene un gran cariño, una gran devoción. Todos los que nos sentimos cofrades en el pueblo nos sentimos de la Virgen de la Salud, nos sentimos hijos suyos y nos sentimos de una forma u otra miembros de la hermandad y colaboradores con su mar en la devoción a nuestra patrona. Para mí la Virgen de la Salud, como para mucha gente, pues es una devoción íntima, porque la Virgen tiene esas cosas que tienen algunas imágenes que te acerca a ella, y cuanto más te acerca pues más fervor te causa y más te atrae, y pues eso se hace presente sobre todo en su salida, ¿eh? Cuando sale en romería, en las tres salidas que tiene en romería, en traslado, en la fiesta de mayo y en la solemne procesión, pues se hace presente de una manera si cabe más fuerte, las lluvias de pétalos durante todo el camino, los vítores, los aplausos, la gente que viene en masa a acompañarla, y es eso, la devoción es una cosa que te toca el corazón, y cuanto más te acerca a la Virgen de la Salud pues más te lo toca. Últimamente la hermandad y en las dos romerías que llevamos en este mes de mayo lo hemos comprobado, yo que siempre voy alrededor del trono pues cuidando un poco que vaya todo bien y echando una mano al cabo de anda y yendo pendiente de la Virgen, pues se ha visto pues que hay gente joven y que la gente joven se acerca a la Virgen. Es más difícil pues tener a esta gente durante todo el año, y en eso trabaja también la hermandad, en hacer actividades para que vengan y para que al que le gusta, que afortunadamente tenemos bastante gente que le gusta, pues se quede y de una forma u otra trabaje también por la devoción y sintiéndose bien y a gusto con lo que está haciendo, puesto que los que se acercan pues lo hacen para engrandecer también a la patrona. Y en las romerías se ha visto pues muchos jóvenes llevando, queriendo meterse debajo de la Virgen, cogiendo el trono. Y ha sido, la verdad, y es cada vez más pues muy reconfortante de que las tradiciones siguen y que la devoción a la patrona está viva. Y pues nada, hay que animar a los jóvenes, y yo los animo a que se acerquen, a como muchos iban en las romerías pidiéndonos por favor dejarnos llevarla, aunque sea un ratico, para meternos a llevar a la Virgen, y animar a la gente a que se acerque a la Virgen, que se acerque a nosotros, que nosotros somos únicamente el puente de unión entre la gente y ella, pero que lo hacemos muy sencillo para que todos los jóvenes y todo el mundo pues se acerque y la disfrute. En el año 71, pues un grupo de gente cercanos al alcalde de Alcantarilla pues deciden crear pues unas mini fiestas alrededor de la Virgen de la Salud, y es pues empiezan a mover el tema con la peña El Chache y El Sobrino, y es en el año 73 cuando definitivamente se crea pues la Hermandad de la Virgen de la Salud, que será elegida la primera junta directiva en el mes de octubre, en mes de octubre del año 73, y sus estatutos pues oficialmente pues se aprueban en el mes de marzo del año 74, es decir, que la Hermandad acaba de cumplir 50 años, o va a cumplir 50 años luego en octubre, y el año que viene celebraremos el 50 aniversario de la constitución oficialmente de la Hermandad Virgen de la Salud, aunque
anteriormente existía no como Hermandad Virgen de la Salud, sino como Hermandad de las Flores. A principios de los años 50, un médico de aquí, un médico de Alcantarilla, pues también, pues ya sabes que el mes de mayo es el mes de las flores, y entonces pues decidieron pues crear un grupo de personas, amigos, devotos de la Virgen de la Salud, y crearon una hermandad, la Hermandad de las Flores, pero tuvo muy poquito, quiero decir que como tal tuvo poco recorrido, y lo que sí había era el mes de mayo, porque bueno, ya sabes que el Mediterráneo, zona de buen clima, pues era el mes adecuado para hacer devoción, para reunirse los ciudadanos y reunirse alrededor de cualquier advocación, y en este caso la Virgen de la Salud, que ha sido pues compañera de vicisitudes y de historia del pueblo de Alcantarilla. La hermandad la conforman actualmente, acabamos de cobrar, bueno, se cobran las tarjas de adultos y de infantiles, y estaremos cercanos a los 500 personas de Alcantarilla que son hermanos de la Virgen de la Salud. Nosotros, además del año, nosotros tenemos reuniones prácticamente todo el año, tenemos todos los meses una o dos reuniones. Preparamos las fiestas de mayo, que son alrededor de la Virgen de la Salud, conjuntamente con el Ayuntamiento y peñas festeras que hacen pues con su personaje de la bruja, hacen pues, conformamos lo que son las fiestas de mayo de Alcantarilla, pero luego nosotros hacemos a lo largo del mes de mayo, tenemos lo que son una fiesta litúrgica de la presentación de María, que es el día 21 de noviembre. Entonces, a lo largo de todo el año, pues tenemos reuniones preparando esta serie de actos, y bueno, y aquí otra serie de actos que, aunque quedaron suspendidos un tanto en la pandemia, pues tenemos que retomar, como es pues el reparto de alimentos interparroquial entre las tres cáritas de Alcantarilla. Asistir a todos y cada uno de los actos a los cuales nos invitan, es decir, que las misas en la ermita. Entonces, puede decir que todos los meses tenemos pues reuniones alrededor, por y para la Virgen de la Salud, en colaboración con las pastorales de enfermos, es decir, que hacemos una serie de actos que ahí estamos. Las fiestas patronales nacieron alrededor de la Virgen de la Salud, y por lo tanto nosotros, quiero decir, y uno de los fines que tiene, la finalidad principal que tiene la hermandad, es la de mantener e incrementar la devoción a María. Devoción a María que bueno, pues en el pueblo de Alcantarilla es inmensa, es mayoritaria, y entonces pues nosotros realizamos como hermandad aquellos actos religiosos alrededor de María y que vienen a cumplir las necesidades y las preocupaciones de gran parte del pueblo de Alcantarilla. El próximo viernes por la mañana tenemos a las 11:30 una misa huertana. Todos los pueblos deben de conocer de dónde vienen, y conociéndose de dónde vienen, pues saben buscar el camino para el futuro. Nosotros, Alcantarilla, donde la huerta nace, pues eso ha sido un pueblo agrícola. Entonces, invitamos a todo el pueblo de Alcantarilla en esa misa huertana por la mañana, que estará cantada por el grupo El Barracón, pues te invitamos a que vengan vestidos, no disfrazados, vestidos de huertanos. Aquellos huertanos, aquellas huertanas que yo he vivido, que estaban deseando que ya sea mayo, que floreciese el cilindro o que floreciese el almendro, para cortar y formar ramos y traérselas a la Virgen de la Salud, por esas sendas, por esos caminicos que andaban sus maridos, sus esposos y sus hijos, pues luchando pues contra las inclemencias de tiempo para tener una buena cosecha. Y por la tarde tenemos otro, del próximo viernes, tenemos lo de la ofrenda floral. Ofrenda floral que no hay que confundir con pasacalles. Es decir, la ofrenda floral es que uno quiere venir, uno viene a ofrecer a María su ramo de flores, y en su ramo de flores pues simbólicamente ofrece pues sus preocupaciones, sus alegrías, y las pone a los pies y a las manos de la Virgen María, que es la
el personaje bíblico que nos tiene que llevar hacia su hijo, que es Jesucristo. Entonces, pues yo invito a todo el pueblo de Alcantarilla a que por la mañana vengan a la misa y por la tarde pues acudan a la ofrenda floral. Últimamente, a pesar de que, bueno, es ofrenda floral, mucha gente pues trae alimentos o trae dinero y lo deposita para Cáritas. Pues también nosotros, el grupo de la hermandad, recoge tanto alimentos como dinero precisamente para hacérselo llegar a aquellos más necesitados del pueblo de Alcantarilla. Sábado por la mañana trasladamos, es decir, es la patrona de Alcantarilla, la Virgen de la Salud, y por lo tanto queremos que pase por todas las parroquias. Y el sábado por la mañana a las 10:30 lo llevaremos a la imagen hacia la parroquia de la Asunción, calle Mayor, calle Doctor Fleming, Plaza de la Inmaculada, y hacemos un traslado. En ese traslado pues vienen a recogerla pues casi todo el barrio de Campo Amor, con su párroco vicario general de la zona suburbana 1 a la cabeza, y entonces pues festivamente y parándonos cada 3x2, porque el pueblo de Alcantarilla pues le tira rosas, le tira flores, le tira pétalos, y vamos parando donde nos indican, pues se une y vamos masivamente pues hacia Campo Amor. Aprovechamos ese sábado, una vez que estamos allí, para colocar la imagen en el trono grande, que nosotros le llamamos, y preparar la imagen para que el domingo a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Inmaculada, recientemente restaurada, pues celebramos una misa de campaña a las 7, que en este caso, este año, pues va a estar presidida por un sacerdote hijo de la villa, párroco de Alguazas, que es don Julio Romero, y luego, pues una vez que terminamos la misa, pues con los 3, 4 o 5 sacerdotes que concelebrarán la misa, pues bajamos en procesión desde la parroquia de la Asunción de Campo Amor hacia San Pedro. Paramos un poquito en el paso a nivel, como nosotros le llamamos aquí en Alcantarilla, para despedir a la patrona con un extraordinario castillo, pues que pone colofón a las fiestas patronales de la Virgen de la Salud y a estos actos religiosos que hemos preparado con tanto cariño, con tanto esmero, pues la Junta Directiva de la Hermandad, para ofrecerlo a Alcantarilla, que son fiestas que, como el pueblo de Alcantarilla, se merece. ¿Qué sería la Iglesia sin la Virgen? Una casa sin madre. Y ella, como en todos nuestros hogares, es necesaria por su protección, por su cercanía, por su mirada y por entendernos como nunca nadie. Pero sobre todo porque es la madre que todo lo puede y que nos quiere tal como somos. Una madre que siempre espera nuestra visita con los brazos abiertos, presta a escucharnos, aunque ella ya conoce lo que traemos en el corazón mucho antes de que nosotros nos acerquemos a su altar. Ella es la reina del cielo y la tierra, la reina de todo lo creado, la madre del Verbo encarnado, a quienes toda Alcantarilla ha acudido de generación en generación. Ella es la protagonista estos días en San Pedro. Ella es el motivo de las fiestas patronales que cada año crecen y crecen y se celebran por y para ella. Virgen niña de este pueblo, que bajo tu protección reverente te aclama salud y presentación. Sánalo de cuerpo y alma y ven con solicitud, que te aclama por patrona, oh Virgen de la Salud. Protectora de esta villa, venerada en el altar, que nuestros ojos no vean tu imagen más profanar. Tu sonrisa da la vida y devuelves la salud al enfermo que suplica con amor y gratitud. En tu gran cruzada de corredentora, Virgen triunfadora, líbranos del mal. Virgencica, Madre nuestra de grandeza celestial, entusiasma tu belleza venerando tu bondad. Patrona de Alcantarilla, reina de los corazones, nuestras almas en tus manos depositan sus amores. Estrella de la mañana, que alumbras nuestros caminos, tus hijos tienen a gala el saberse protegidos.